Yo hoy solamente iba a hacer un unboxing de un smartphone que me habían prestado, que estaba bien, pero de repente, cuando llego de la universidad a mi casa, me dice mi madre: Manuel, tienes dos paquetes. Y me he plantado con un doble unboxing de Xiaomi. De repente, así de fácil, yo no me lo explico. Así que no digo mucho más. Smartphones muy grandes, con buenas características, muy buenas y grandes baterías y sobre todo unos precios increíbles. Así que Mi Max 2, Mi Note 2. Vamos con el unboxing. Pues bueno, aquí tenemos las dos cajas de un tamaño bastante grande. Fijaos cómo es mi mano, fijaos cómo es el paquete. O sea, que tenemos smartphones aquí con pantallas realmente impresionantes. Y que antes de abrir os explicaré por qué tengo dos de repente. Aquí tenemos el Xiaomi Mi Note 2. Aquí tenemos el Mi Max 2. ¿Por qué dos smartphones? Pues para empezar, el primero que me llegó fue este, que fue el viernes o el sábado de esta semana, o sea, hace pues uno o dos días como mucho. Y que básicamente me llegó por la página web, la tienda Quanti, que me lo ha prestado. Me lo ha prestado para hacer review. Yo te daré el link de compra en la descripción después del análisis. En cambio, el Mi Note 2 lo he comprado yo. Y diréis: ¿por qué otro smartphone? Mano, lo tienes ya, pues tu Xiaomi Mi A1, estás muy contento. ¿Por qué lo cambias? Pues no lo cambio. Tranquilo, no lo cambio porque es que básicamente un amigo quería comprarse un smartphone barato y en el 11 de 11 hay una oferta increíble del Mi Note 2 por 230 euros. O sea, imaginaos, ya veréis por qué este precio es tan bueno. Y dije: venga, pues vale. Y lo compré yo porque él era todavía miedo de comprar en China. Lo hice yo y luego pues se lo daré. Me daré el dinero y punto. Bueno, pues ahora sí, abrimos cuál primero. Vamos a ir primero, bueno, los dos a la vez. ¿Qué os parece los dos a la vez? El doble unboxing a la vez. Aquí tenemos el Mi Max 2. Fijaos que la pantalla es mucho más grande aquí y la caja es más pequeña. Fijaos, el espacio que he aprovechado al máximo, que lo he visto antes. Y fijaos qué smartphone más grande. Me cago en... Madre mía, es gigante. Gigante. Y Dios mío, fijaos qué smartphone. Vaya, vaya. Nos dejamos por aquí para abrir ahora el Mi Note 2. Para ponerlo bien, para que quede mejor. Bueno, más o menos así está bien. Abrimos este, que por cierto me ha asustado porque los dos me venían sin precintar. Y me pensé que pasaría lo de el rincón de China, que se quedó sin su OnePlus 5 en su momento. Pues bueno, aquí lo tenemos. 5,7 pulgadas, 6,44. Fijaos la increíble diferencia que tenemos aquí. Fijaos. Dios mío, este es muy grande y este, pues también. Pero es que fijaos lo increíblemente grande que son. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a dejarlos aquí a un lado, respectivamente de sus cajas. Uy, el Xiaomi Mi Max 2 no se ve, pobrecito. Por aquí y por aquí. Vamos a dejar un poquitín. Aquí y aquí. Perfecto. Y vamos a abrirlos a la vez. Aquí tenemos el típico manual de usuario que está en un perfecto inglés. Así que por suerte no tendré que sacarme aquí el C1 en chino. Guay. Y además aquí tenemos esto, porque es la versión internacional, la versión global, ¿vale? Que lo pone aquí en la caja. Global versión. Así que no hay ningún problema. Como digo, el link de compra en la descripción. Así que pues perfecto. Y aquí abriendo esto tenemos, chan, 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 una funda. Bien, porque tengo entendido que la parte trasera, que aquí tenemos un plástico ahora mismo, es lo más sucio del mundo. Así que perfecto. Que tenga una funda, pues es un buen detalle. Así que guay. Uy, viene con plástico también la funda. Bueno, voy a responder cuando ya los quite. Y también manual de usuario por aquí, que este sí viene en chino porque esta versión es la normal. O sea, no es global ni nada. O sea, que tiene la ROM multilingüe y tal, pero que viene en chino todo. Así que no hay problema. Continuemos esta vez, pues por el Mi Note 2, ¿por qué no? Tenemos lo mismo. Tenemos pues el adaptador americano o el chino o el que sea, que por suerte me trae en el paquete, me trae un adaptador. Así que aquí no está, pero no hay problema. Y por supuesto, como no, un cable pues USB tipo C. Así que guay. Y en el caso del Mi Note 2, pues en Mi Max 2, perdón, mata lo mismo. Cable USB tipo C. Y este sí, con la versión global, viene con el europeo. Así que perfecto. A ver si queda algo por aquí. Pues diría que no. No. No queda nada. Y aquí, pues mata lo mismo. Pues hasta aquí el unboxing. Y dicho todo esto, los voy a encender. Que se me ha olvidado. A ver cuánto traen de batería. Porque vienen los dos de China. Así que igual no traen mucha. Este es encendido. Y este. Vamos a darle. Dios mío, es gigante el Mi Max 2. Vale, ha vibrado. O sea que los dos están encendidos. Y este viene sin plásticos casi. Así que vamos a quitarle el de atrás. Aunque lo guardaré porque después tengo que devolverlo. Vamos a enfocar un poquito por aquí. Uy, que veis el email. Vale, muy bien, lo dejamos por aquí para que no se nos pierda. Y ahora este por aquí, vamos a quitárselo todo. Vamos a desnudar ya el smartphone por completo. Miui 8. Creo que se puede utilizar ya Miui 9, pero bueno. A ver, las uñas, Manu. Ha sonado. A ver cómo suena esto. Bueno, pues no ha sonado mucho. Lo siento mucho, pero no. Y a ver, por detrás. Es muy bonito, ¿eh? La verdad que es bastante bonito.
Pues sí, la verdad, wow, es muy bonito este color negro, aunque veis, ¿no? Las huellas están aquí más presentes. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues nada, lo configuraré, lo probaré todo y poquito más. Nos vemos en un ratito que haga las primeras impresiones. Y una vez configurados todos los smartphones, esto es lo que veréis la primera vez que los encendáis. Como no, tan reconocible la capa de personalización propia de Xiaomi, MIUI, MIUI, como lo queráis llamar, que bueno, cambia muchísimo Android Stock, por tanto no soy yo un super fan de esta capa, pero bueno, sea como lo tienes, que está muy optimizada, está muy bien conseguida, la gestión de la batería es muy buena, así que hay gente a la que le gusta, por tanto nada mal. Y esta ocasión en el Mi Note 2, lo que tenemos, como vemos por aquí, es la versión de MIUI 8.5.8.0, básicamente la misma que la del Mi Note 2, pero como yo siempre digo, soy bastante o demasiado fan de Android Stock, por tanto, con un simple toque y ajustes en Nova Launcher, he cambiado mi Mi Note 2 a, bueno, algo parecido a esto, más cercano a Android Stock, mucho más normal. Básicamente el launcher de los Pixels. Y nada, me faltan cosas por poner, pero como se ve, aunque es MIUI, porque todo lo demás es MIUI por dentro y tal, que en esta ocasión no me ha gustado nada ver lo siguiente, fijaos. Tenemos aquí de versión 6.0.1, mientras aquí tenemos 7.1.1, fijaos, aquí tenemos 7.1.1. Esto a mí como que no me ha gustado mucho, pero bueno, en teoría el Mi Note 2 va a actualizar, espero que sea así, pero de momento eso me ha decepcionado un poco y no me lo esperaba, desde luego que no me lo esperaba. Ahora sí, en cuanto a lo que viene a ser los primeros encendidos y probar un poquito el smartphone, es innegable que estos smartphones funcionan perfectamente, van muy bien, pueden con todo por su hardware y tal. Tenemos un hardware muy potente en cada uno de los smartphones, que vamos a ver pues ahora mismito. Hablemos antes de los apartados estéticos, un punto donde creo que lo hacen realmente bien. Por un lado, Mi Max 2, gama media, Mi Note 2, gama alta, y eso se ve en sus construcciones. Por aquí, metal, que sienta muy bien a la mano, premium, que se sucia un poquito menos y que se ve realmente bien. Además, sorprende que con todo lo grandísimo que puede llegar a ser, es muy fino y no pesa mucho. Así que está perfecto, y más tenemos en cuenta la gran batería que tiene. Mientras que por otro lado, el Mi Note 2 se ve más premium, más bonito, aunque también se mancha más fácil porque está construido en cristal, en un color negro precioso que me encanta, lo veo muy bonito. La parte trasera me encanta porque es muy limpia, muy, digamos, muy... No tiene nada nuevo, nada añadido que no sea la cámara y la marca. Y esto le sienta genial, me gusta mucho, pero se ensucia un montón. Aún así, es curvo en la parte delante de la pantalla y también atrás, y se hace muy, muy fino, en serio. Creo que no recuerdo un smartphone tan fino como este. Así que, en cuanto a diseño, están los dos muy bien. Este está genial en la gama media, pero es que este en la gama alta me parece increíble. Uno de los diseños que he visto yo en mucho tiempo dentro de los smartphones con marcos. Una pasada. Otro punto donde destacan bastante los dos es en el apartado de la pantalla, y no es para menos. Aquí tenemos posiblemente los smartphones más grandes del mundo, 6,44 pulgadas, Full HD, IPS, y que se ve muy bien hasta el punto de que no imagino otro smartphone para disfrutar al máximo de la multimedia, ya que tenemos también en los dos unos altavoces increíbles que veréis más adelante. Y aquí tampoco nada mal, 5,7 pulgadas, Full HD, aunque tenemos una tecnología OLED de LG. Sí, la misma que la del Pixel 2 XL, aunque no tiene esos problemas. Sí que es cierto que cuando quieres un poquito la pantalla se ve un poquito azul, pero no tanto como en el Pixel, que yo lo he podido ver. Así que la pantalla se ve muy bien y está genial, pero qué mejor que una prueba para todos vosotros. Después, en el apartado del hardware, lo dije en su día con mi Mi A1 y lo vuelvo a repetir en este vídeo. Sea lo que sea, a estas alturas, un gama media normal o un gama alta rinden casi igual, excepto en pequeños detalles notas la diferencia. Y no es para menos, aquí tenemos dos auténticas bestias. Por un lado, Snapdragon 725 con 4 GB de RAM y 64 de interno. Y aquí casi lo mismo, Snapdragon 821, 4 de RAM y 64 de ROM. Y los dos rinden a la perfección, son muy rápidos, pueden con todo, y es que es así. En 2017, la gama media y alta, pues excepto en los juegos y en pequeños detalles, rinden muy bien todos, compre lo que compre. Y aquí, smartphones que van a la perfección. Y un punto donde ya son una auténtica pasada, al menos sobre el papel, es en las baterías. 5.300 mAh,
4070 miliamperios. No puedo decir que me parecen porque no los he probado, pero apuntan a ser muy buenas y ya en la review veremos qué tal rinden, pero vamos, una pasada seguro y muy deseoso de ver cuánto rinde porque en serio, tiene una pinta increíble. Otro punto que no puedo analizar nada, pero que tampoco está mal y he visto reviews que son buenas, es en las cámaras. El Mi Max 2, sorprendentemente, una cámara muy buena, mejor que por ejemplo la del Mi A1, aunque no es doble, y promete bastante. Después, esta sí que es cierto que no es la mejor, es de una cámara del año pasado que no fue tampoco el mejor, pero que estaría en el día de hoy, pues a la altura de un gama media premium, gama alta, bajito. Así que bueno, cámaras que a ver, no están mal, pero es que si hablamos de precios, lo veo muy, pero que muy bien. Y es que yo este Xiaomi Mi Note 2 lo compré por 230 euros en GearBest por un cupón que fue increíble. De hecho, os voy a dejar en la descripción un cupón que he visto hoy del Xiaomi Mi 6 por 280 euros. Miradlo por si os interesa, lo dejo en la descripción porque es una pasada. Y después este lo he visto rondando en algunas páginas web como GearBest por 150, 170. Aunque en Conti, con garantía en España, te lo envían a tu casa en unos días solamente, con soporte técnico y todo eso, cuesta un poco más, pero aún así es una buena opción. Así que nada, link de los dos en la descripción por si queréis verlos. Y de momento, buenas impresiones como ya esperaba y bien reviews y tal, muy buenas. Así que nada mal, esperar la review por de momento. Como pasa con Xiaomi, que ya será un fanboy seguramente para todos vosotros, no suele decepcionar y tiene precios muy buenos. Así que nada más por estas partes, Mi Max 2, Mi Note 2, grandes, buenos precios, buen rendimiento, buenas pantallas y baterías increíbles, que veremos qué tal van en la review. Nada más por mi parte, ponme en los comentarios qué te ha parecido, qué opinas, te comprarías este, qué opinas. Como siempre, en los comentarios ponme qué te parece y qué opinas, porque más que nunca lo espero. Puedes darle un buen like a este vídeo si te ha gustado para apoyarme y además subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.